En el video pasado te mostré a unos castores zombies, a un zoológico zombie y a zombies que mataban a actores sobreactuados. En esta segunda parte les voy a mostrar cosas más raras, como Hitler Zombie. Por eso hoy, entre los resumos y lo más, tres películas de zombie. ¡Arranco! Esta película empieza con un viejo que recibe una caja. Él les dice a los repartidores que no pidió nada. Los repartidores le dicen que ya está paga. Bueno, adentro, dice el viejo. En la caja hay una tele. Una noche la tele se prende sola y hay una película de zombies. El viejo la apaga, pero la tele se vuelve a prender. El viejo la vuelve a apagar, pero la tele se vuelve a prender. El viejo la desenchufa, pero la tele se vuelve a prender. Y de la pantalla sale un zombie. Y al otro día el viejo aparece muerto. Y así empieza el video mortal. 3 meses después seguimos la historia de la joven Henry, una muchacha rubia que se muda a la casa del señor anterior. E inmediatamente, ese mismo día, recibe la visita de un zombie. ¡Jeff! Nah, no era un zombie, me la recreí. Es Jeff, el hermano. ¡Qué susto me pegué! Me asusté tanto como Jeff al enterarse de lo que va a estudiar la hermana. What's your major? Aerobics. Aerobics. You know, aerobics. ¿Qué tiene que ver esto con la película? Nada. Lo importante es que la tele maldita está en el ático y se prende. Aunque al pedo, porque los zombies que salieron 3 meses atrás siguen ahí en el bosque. Acá la trama se complica porque Jeff prende la tele y aparece una rubia que al toque se le aparece en la pieza y sin mediar palabra se lo chapa. Cuestión que también sin mediar palabra la rubia desaparece y reaparece en la tele. Jeff le habla sin mostrarse ni un poco sorprendido por lo que está pasando y tampoco se sorprende cuando un tipo la mata y le habla directamente a él. You kill her. Who is she? Who are you? In a little accident. An escape. Take the TV. Lock it in the basement. Get a mirror and put the shiny side next to the screen. Sin cuestionárselo mucho, hace lo que el señor de la tele le dice. Pero srácate. Lo agarra una mano zombie, pero Jeff, srácate, porque le corta la mano. Después pega el espejo y su única reacción ante todo lo que pasó es esta. Oh God, I must be losing my mind. Cuestión que la zombiada aprovecha que nadie se los toma en serio para pasear por el barrio y protagonizar la gran matanza de los zombies. Son los zombies matando gente, son los zombies matando gente, son los zombies matando gente en el barrio. Zombies, zombies, zombies que salieron de la tele para matar. La cosa es que aparece un señor a explicar qué es lo que está pasando. Was the video dead? Video dead? Sí, dice eso porque es el título de la película, pero si prestaron atención, habrán notado que no hay ningún video. Entonces, a los 2 segundos, cambia la explicación. Exactly how does the TV set kill somebody? The TV don't kill nobody. It's what comes out of the TV does a killing. That has got to be the most far-fetched story I've heard in my entire life. Y después revela la forma en la que hay que matar a los zombies. Since they think they're alive, by attacking them, like you would the living. Guns, knives, anything. Dead, death, final, however. That has got to be the most far-fetched story I've heard in my entire life. O sea que a los zombies se los mata como cualquier otra persona. Matándolos, perfecto. Jeff y el viejo se internan en el monte y matan un par, pero los zombies los matan a ellos. Y nuestros héroes mueren. Adiós, Jeff. Siempre te recordaré por tus pocas ganas de actuar en esta película. God, I must be losing my mind. La cosa es que la zombiada se va a buscar a Henry, que hasta ahora no hizo nada a pesar de ser la protagonista, y ella los para con la otra forma de derrotar zombies. Oh, nice to see you all. Won't you come in? No mostrándoles miedo y tratándolos como personas. Después los invita a comer y la película podría haber terminado ahí dándonos una importantísima lección de no discriminar zombies. Pero no, porque después les tiende una trampa y los encierra en el sótano y por algún extraño motivo se empiezan a derretir y por algún extraño motivo vuelven a la tele y así como si nada la película termina. Pero no esta película, porque sigue un cachito más con nuestra protagonista en un hospital retraumada y para colmo de males le llevan una tele. Esa tele.
Otra película. En un misterioso pueblo hay una misteriosa planta de energía nuclear que emite una misteriosa niebla. Un autobús escolar llena de simpáticos niñatos se mete en la misteriosa niebla y los simpáticos niñatos desaparecen. Nadie sabe dónde están, excepto los espectadores, ¿no? Que sabemos que están ahí, acechando y atacando. Algunos con ganas. Y otros que, bueno, la verdad, no se esfuerzan mucho. What's the matter with you, Paul? Stop it! I said to stop it! Now, stop it! Ponele voluntad a la concha de tu madre. Ponele voluntad. Y así arranca esta película, The Children. Todos los niños del pueblo están desaparecidos. Un simpático y entusiasta policía va a ir de acá para allá buscando a los pibitos, pero no los va a encontrar. Quien los encuentra es otro simpático y entusiasta policía. La cagada es que están convertidos en zombies y protagonizan la gran matanza de los zombies. Son los zombies matando gente, son los zombies matando gente, son los zombies matando gente en el barrio. Son zombies, son zombies. Zombies, pero son más o menos parecidos. Bueno, en realidad sí serían zombies, pero no los estereotipos de zombie, ¿no? Porque por un lado, si les disparan, ellos siguen como si nada. Pero por el otro, si te atacan, no te convierten en zombies, sino que te queman con radiación. Pero técnicamente son zombies. Dato de vital importancia. Estos niñatos zombies tienen las uñas negras. Fin del dato de vital importancia. Cuestión que el simpático y entusiasta policía se da cuenta del punto débil. God, if they get those hands on you. Joe, we've got to cut off their hands. That's where they're vulnerable. That has got to be the most far-fetched story I've heard in my entire life. Y cagate de risa. Tenía razón. Sí, las manos son el punto débil de estos niñatos zombies. Pero hay un detalle importante. Tenés que cortarle las dos manos. Porque si le cortás una sola, no pasa nada. Y el simpático y entusiasta policía lo descubre de la peor manera. Por suerte, hay otro simpático y entusiasta policía que termina de matar a los niñatos zombies. Y parecía que todo terminaba relativamente bien con el pueblo. Pero todo termina relativamente mal cuando se devela lo peor. Esta última historia arranca con una chica haciendo dedo. Dos jóvenes frenan y la levantan. En un momento la chica les dice, vayamos a nadar desnudos. De una le responden los jóvenes y se van a nadar. La cagada es que la rubia los mata. Todo esto mientras un señor con dos enanos le sacan fotos. La escena finaliza mostrándonos que la chica y los tres son cómplices. Y así arranca este peliculón zombie. Hard Rock Zombie. Esta es la historia de una simpática banda de rock que se va de gira y en el camino son interceptados por la rubia de la escena anterior. Ellos la suben y ella los convence de hospedarse en la casa de ella donde vive el muchacho enano que les hace una joda. Hey, can I give you a hand? Yeah, sure, thanks a lot. La cosa es que nadie en el pueblo quiere esta banda. How you doing? Fuck out of town, you little pecker. And when I get through with you, you're gonna wish you were somewhere else. Y encima, por ley, les prohíben tocar. No rock and roll. No concert tomorrow night. Y encima los meten presos. I'm a bitch. Mientras tanto, en la casa. You're 95 years old and you can still do it. It's a vitamins, spirulina, zinc, un lecithin, down shark bladder, and mind mixture. ¿Qué tiene que ver esta escena? Absolutamente nada, pero se pone más turbia. Me watch, please. Watch your grandpa and grandmama get schlecht fucking machen. Shame, shame. Volviendo a la trama, los miembros de la banda son asesinados uno a uno.
Y uno creería que la película termina porque se murieron los protagonistas. Pero no, nada de eso. Lejos de terminar, la trama se complica. Porque ¿se acuerdan del viejo que cogía con sus nietos viendo? Bueno, no es cualquier viejo. Y acá se viene la revelación más revelación de la historia de las revelaciones. Long enough, I'm hiding a mask! Oh, my God. Oh, so now... Now you know. Can it really be you? You think I shot myself down in some bunker someplace? You think that I am stupid? Oh, God. I must be losing my mind. Lo importante es que dice que vuelve el nazismo y tiene preparadas unas cámaras de gas para matar gente. Y si creían que la trama no se podía volver más compleja, se equivocan. Porque por algo, esta película está en un resumen de zombies. Sí, la banda revive y con este simpático andar van a buscar venganza protagonizando una matanza de zombies. Son los zombies matando gente, son los zombies matando gente, son los zombies matando gente en el barrio. Son zombies, son zombies, son zombies que son de la banda que revivieron para matar a Hitler. Y lo matan nomás. Matan a Hitler. Adiós, Hitler. Siempre te recordaremos por tu fetiche de coger mientras tus nietos te miran. Oh, please, Grandpa. So cute. We can say nine. All right, you can watch. Y uno podría creer que la película terminó de nuevo. Pero no, porque ahora el que revive es él. Hitler revive y sus secuaces también, y en un pim pam pum convierten a todo el pueblo en zombies. Mientras tanto, la banda, cual músicos del Titanic, siguen tocando a pesar del desastre y su público son todos zombies. Entonces se aprovechan de ese fanatismo para guiarlos poco a poco a la cueva cámara de gas. Y así, todos los zombies mueren. La película termina con una chica llorando en la tumba de uno de la banda que, inexplicablemente, sigue siendo zombie. ¿Jesse? Si querés ver más películas de zombies, te dejo algunos por acá. Y si después de hacerle caso a mi tía Marta, pegale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. Yeah. Buenas noches.